¿Alguien me explica en qué momento pasó eso? Que dejé de ser una persona normal. Lo que venimos hoy es que, bueno, la vida prosigue y tengo que seguir jugando el FIFA y tengo que seguir haciendo cosas de FIFA, obviamente. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser lo siguiente. Abrir 3 huevos pintados y creo que hay posibilidades de que toque el huevo dorado, porque estaría muy bien que, aparte de tener un huevo en la cabeza, tenga un huevo en el FIFA, obviamente. Un huevo dorado para darme el gusto de tener un jugador increíble. Lo que le vengo a traer hoy es algo muy diferente. Buscamos los huevos dorados en FIFA y vemos si nos sale algo. Y también tenemos un icono para sacar. Let's go, vamos al FIFA, vení. Acá en el FIFA tenemos lo siguiente, como ven, el evento de Pascua sigue acá y lo vamos a tener unos largos días, obviamente 10 días más. Y el evento de Hazard lo tengo ahí frenado, no tengo ganas de jugar mucho el evento de Hazard, no sé por qué, no me pregunten. Icono por acá, vamos a empezar a sacar un icono para empezar a tope el video. Tenemos iconos demasiado caros, obviamente demasiado difíciles de conseguir, pero me voy a ir por uno que quizá me sirve en el equipo. Y lo vamos a ver porque estuve comparando y dije, sí, sí me sirve. Y mira, es calvo, como es calvo. Como yo, no te la puedo creer. Tenemos 300 puntos para gastar por acá y 20 puntos de corona azul, creo que se llama, no sé ni cómo se llama. Estos puntos de aspecto que han metido en el FIFA, que la verdad son difíciles de sacar. Lo sacamos por ahí y ahora sí nos habilita la recompensa de Mekelele, este jugador 89, icono bastante lindo también, que por lo menos a mí me gusta, y lo vamos a reclamar el día de hoy acá en el hermoso canal de Calvo Droid. Le ponemos así, le pongo así. Mira que no tengo ningún problema. Reclamamos acá a Mekelele, lo vamos a meter el equipo por otro jugador, ya van a ver quién. Tenemos a Mekelele y también estoy haciendo un full icono, pero no sé si voy a llegar, la verdad, está medio difícil. Como ven, también saqué este icono hace unos días también. Y vamos a meter a Mekelele por el lugar de Ndombele. Como ven, lo voy a cambiar por acá por Ndombele. Dicen que es mejor que Ndombele. Y lo vamos a entrenar con el mismo Ndombele. Que, no tengo monedas. Bueno, la idea era entrenarlo con ese Ndombele. La cosa queda así, el equipo queda así. Pero para, porque acá no termina todo. Como ven, tenemos en la parte de Pascua un montón de cosas para reclamar. No solo lo de los huevos dorados, sino que voy a tratar de buscar más huevos. Y como ven, la oferta pintada, chicos, a ver, nos van a ir dando esos huevos, como ven por ahí arriba, todos los días cuando renueven las actividades. Hay gente que me pregunta, ¿para qué? ¿Para qué me los dan? ¿Para qué los uso? Acá los usas. Como ven, tenés las ofertas de moneda, los anuncios, y arriba tenés la oferta pintada, que ahí si tocas podés tener la oportunidad de sacar el huevo dorado, que es importante para toda la comunidad de FIFA, obviamente. Tenemos 20.000 monedas. Bueno, no pasa nada, tenemos más oportunidades y tengo ganas de seguir buscando este huevo dorado que me tocó uno solo los otros días en D-Live, sí señor, y bueno, no salió nada, no salió nada. También la energía es muy válida porque nos va a servir para completar más de lo que vendría siendo el huevo azul, el huevo verde o el huevo rojo, que en este caso yo voy por el huevo azul en esta cuenta. También voy por el huevo rojo en otra cuenta, que bueno, ya la van a pasar a ver. Obviamente también tenemos ofertas que yo por lo general no las gasto, o sea, tratar de no gastar tanto, pero obviamente hay que gastarla para llegar a un GRL 98, pero no tengo tantas monedas, por eso no las gasto. Y tenemos jugadores, ok, también dan jugadores, pero bueno, ok. Como ven, en la recompensa de canasta tenemos también la posibilidad, que esto lo descubrí hace poquito, de sacar huevo en todas estas recompensas. Recurso de oro, como ven, posible recompensa, el huevo dorado. Así que yo lo que voy a hacer va a ser sacar monedas, que es lo que más necesito, porque los jugadores de ahí no me llaman la atención. Y como ven, vamos a ir a ver si nos toca ese huevo. Ok, acá no está. Perfecto, voy a ir intercalando, variando, a ver si me toca, por favor. Si me toca, por favor, dale, pack de Pascua, ok. No, no sale todavía. Lo que voy a hacer es sacar un poquito de experiencia por acá, que no vendría nada mal tampoco para el team. Y tampoco sale, sí está difícil, sí está difícil. Eso aclaremos, que está muy difícil sacar ese huevo dorado. Y si te llega a tocar, sigue estando más difícil sacar el ticket. Una cosa de loco, la verdad. Bueno, 900.000 monedas acá no me ha salido. Pero hay una oferta en la tienda que, bueno, si vemos que hay mucho, pero mucho apoyo, la compro, no tengo ningún problema. Pero es que con 10 huevos dorados quizá tenemos más chance. Esta oferta cuesta lo suyo, aunque no lo crean, cuesta lo suyo. Y estaría bueno llegar por lo menos a los 3.500 likes. ¿3.500 likes? Okay. ¿3.600? 3.600 me dice acá el calvo. Y la compro, no tengo ningún problema.
De momento, chicos, necesitaba más monedas, claro que sí, para poder mejorar a este jugador. Como ven, ahí está. Mekelele, que lo veo muy bien. La verdad, vamos a hacer un partidito con él. No sé si vaya bien o vaya mal. Lo voy a probar en el evento de Pascua y veremos cómo va este hermoso jugador. En la parte principal, como ven, tenemos los juegos de habilidad. Y en este caso, a veces toca un juego de habilidad de un partiditi que hay que terminar ganándolo. Así que le vamos a dar fuerte ahí a Mekelele, que tiene buena pinta. Empezamos bien, empezamos bien. ¿Dónde está Mekelele? No está por acá. No está por acá. Bueno, se la tiro a Ramos, que cabecee Ramos. Ramos. ¿Qué hice? La agarra Iñaki. ¡Ay, la ataja el arquero! Iñaki, estabas al frente del arco, Iñaki. Acá no va a venir nadie. Ah, sí, vas a venir vos, Héctor Bellerín. Pelota para el señor. Pelota para el señor. Tiro del señor. Bueno, le pegó mal, ¿eh? Le pegaste mal, Mekelele. No sé si tiene buen tiro, eso no me fijé, pero tiene muy buena defensa, que es increíble. Y ahí está, la agarra Iñaki. Hay que terminar el partido perfectamente. Pelota para el señor Martinelli. Pues, sos muy bueno. Ahí está Mekelele. A ver el regate. Ok, hace la ruleta, está bastante bien. Los pases creo que va bien. No me puedo quejar de él. Messi por ahí tirándole elástica. Messi tirando un tiro de calidad hermoso que va adentro. Messi 98 es el mejor jugador que tengo, por lo menos hasta ahora en mi plantilla. Tengo que cambiar un defensa porque tengo la Engleta ahí abajo, que la verdad no me gusta mucho. Pero Messi yo creo que nos va a dar mucha alegría acá en el FIFA. Mekelele le fue muy bien. Iñaki también va con mucha fuerza. Iñaki, tranquilízate. Pelota para Martinelli, que va muy bien también. Pelota que va a ser Martinelli solo. La levanta Martinelli. Se termina el partido bastante bien, 2-0. Este partido a veces nos va a tocar, obviamente, en el cual nosotros tenemos que ver si lo ganamos para obtener los puntitos. Que por cierto, le voy a mostrar cómo voy. No se puede, o sea, si quieren lo pueden repetir, pero yo recomiendo que no lo repitan, que repitan malos juegos de habilidad que son más rápidos. Y voy en el huevo azul bastante bien. O sea, yo creo que ya estoy por llegar acá. Tengo 88 huevos azules. Ok, ya acá no sé quién voy a sacar, pero ese Cancelo me llama mucho la atención. Y yo creo que me vendría bien para el team, aunque Bellerín, es que Bellerín corre una locura. Ahí está Bellerín. Ok, 109 de ritmo, va bastante bien, tiene buena defensa. La verdad no sé si cambiarlo. También, ojo, que si vienen los rankings, ya habíamos hablado de los rankings. Yo le subí un ranking a Donnarumma, como ven, ya tiene uno por ahí. Y está bastante bien lo de los rankings, chicos. Cada, no sé cuántos rankings, cuánto era, a ver. Cada 5 rankings nos suben uno de GRL, si no me equivoco. Algunos dicen cada 3, pero para mí que es cada 5. Ahí dice cada 5, a mí no me estafen. Nos estaremos viendo en la próxima. Suscríbanse, obviamente, al canal de este señor. Y bueno, ya voy a mejorar el team, obviamente. Tenemos una cuenta alternativa que van a estar viendo en los próximos videos. Espero se suscriban, me sigan en Instagram, sobre todo, que subí una foto, un asco. Y que se vienen nuevas cosas, como el reaccionando a equipo, como reaccionando a goles de suscriptores, como reaccionando a packs de suscriptores, como reaccionando a un montón de cosas que nada más en Instagram me la van a poder enviar. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima, chicos. Me voy otra vez. Siempre así el mismo chiste. Me acaba de salir el huevo dorado, así de simple. Me acaba de salir el huevo dorado. Pero ojo, que este ya es una posibilidad. Es una chance, ¿eh? Es una chance. Acá está el huevo dorado, chicos. No, no, no. Color al azul. Color al azul. Azul. No escucho. Azul. Es como el teque de Willy Wonka. Puede haber varias. ¡No! ¡Lo abrió de una! De vuelta. ¡No! Bueno, muy bien. Gracias. Es el Plus, tío. Vengo con FIFA Droid, esto es fútbol en tu celular. Pocos vídeos, mucha calidad, es espectacular. ¿Quieres especular? Hazlo pa' bien, que esto es ameno. No eres menos, ni eres más que nadie, somos compañeros. Hago sorteos, tú puedes participar. Suelen tocar cracks en cada pack que he subido al canal. Si te interesa saber más, te invito a conocernos. Se incrementan los grados del termo. No duermo suficiente, si siempre pienso en el vídeo siguiente. La semilla la tengo en el vientre. Suscríbete y vente, ya sabes lo que hacemos. No somos suplentes, somos eficientes como Agüero. Y esto es por los 100.000 suscriptores en el especial. Calidad de otro planeta, sepan que él es espacial. La plantilla es el Kun y otros 10. Y aunque sea manco al fútbol, juego con los pies.
desde Argentina para el resto del mundo. Que te pierdas un vídeo para mí es un no rotundo. Momentos chungos de alegría y de lloros. Familia y amigos son un gran apoyo. Por eso sigo, este canal no morirá. Que lo puedas mirar será mi responsabilidad. Mi habilidad para que entre y que no pegue el palo. Continuamos, ni de portero me paro. Por eso sigo, este canal no morirá. Que lo puedas mirar será mi responsabilidad. Mi habilidad para que entre y que no pegue el palo. Continuamos, ni de portero me paro.